Sí, sí se ha visto ya en el último incremento, no se había visto reflejado, pero ya el último incremento, ya la gente que tiene fleteras, todos los que manejan los fletes de las mercancías, diversas mercancías, que cabe decir que por lo general todo viene de fuera, de aquí, de Durango, ¿verdad? Ya nos incrementaron los precios, ya a los productores que pagan el flete al destino también ya se los incrementaron. Sí ha habido un incremento y, como tú dices, es alrededor ya del 8%, más o menos, ¿verdad? Entonces, ya es un incremento considerable. Estamos hablando que está mucho más alto que la inflación. Es algo que está ya muy considerable y reitero yo que pues no es la vía para que el gobierno tenga recursos, ¿verdad? Una vía sería, pues como lo he reiterado muchas veces, el mercado informal ahí está, el 60% de la gente que comercia del 100% ahí está sin pagar impuestos. Hay que meterlos a que tributen para que ya no haya más alzas ni de IVA, ni de gasolinas, ni de nada. Vamos, ¿verdad? Pues tratando de que esa gente pague impuestos.